Hola a todos, ¿cómo vamos? Bueno, vamos a dar un, un, un par de tips hoy. Tengo una nueva adquisición al cuiver que la estuve probando hoy y ayer. La tabla funciona increíble: es la C1 Carbon de Sharpie en la Inferno 72. Así que. Ahí la tienen, es una belleza, el, el flex de la tabla es increíble. Ya voy a hacer videos desde el agua y probablemente desde afuera es complicado conseguir un cameraman aquí, pero bueno. Hoy en verdad les voy a dar un tips para este tipo de tablas y para una tabla de PU, Ok, A todos nos ha pasado de que tenemos que dejar las tablas en el carro cuando vamos a trabajar, cuando tenemos que ir a hacer algo y a veces no hay sombra y bueno, las tablas están ahí recibiendo sol. Aquí va un super buen tip. Número uno, si tienes tu pantalón de baño, la camiseta con la que has usado para surfear, ponlas encima de la tabla para que lo mojado absorba el calor de lo que está metido en el carro. Okay. No te garantiza que la tabla no se te va a dañar o a delaminar, pero por lo menos va a, a parar un poco ese calor y los UV rays no, del, del sol. Número dos, otro tip que os lo voy a poner aquí en cámara puedes conseguirte una toalla extra y la mojas. No, mojas la toalla y así mismo la pones encima de la tabla para que aguante el calor. Y especialmente estas tablas de carbono, estas tablas negras que ahora ¿no? están, de, están de moda, las tablas negras. El negro siempre absorbe muchísimo más el calor, por lo tanto va a hacer que, el, que, el, que la resina de la tabla se explote o se delamine. ¿no? Entonces, Siempre es bueno ponerla, meterla en tu forro y ponerla con agua huevo mojado, dejar las ventanas un poquito abiertas, poner el protector del parabrisas al carro. Yo tengo, ahorita te los voy a poner también en las imágenes: tengo unos como cortinas para las ventanas laterales del carro y todo eso absorbe calor. No te garantiza que la tabla no se dañe, pero por lo menos vas a aguantar un poco más. Así sí, que exacto. bueno, ahí lo tienen: pueden mojar su camiseta, poner su pantalón de baño, mojar su toalla. Bajen las ventanas un poco, pónganle el cobra del parabrisas, pónganle las, las cortinas estas a las ventanas laterales, todo para que el calor no penetre el carro tanto, porque igual va a penetrar, y para que la tabla esté humedecida y esté en lo mojado absorbe el calor, ok. Así que ya saben, eso es un, un pequeño tip para preservar la vida de tus tablas, para cuidarlas y que no se delaminen y que puedas surfear la tabla lo más, eh, lo mayor, el mayor tiempo posible y pues que cuides tu nave, porque todos queremos nuestras naves y son caras y hay que cuidarlas, así que ya saben. Aquí les traigo otro tip súper básico que todo surfer debe saber eh, y es cómo poner tus quillas de la manera más fácil, ok? Eh, Obviamente todos sabemos poner las quillas, todos sabemos que tiene hay un lado derecho, hay un centro, y está el lado izquierdo, ¿no? Creo que todos lo sabemos. Y si no lo sabes, pues no, no pasa nada. Si eres principiante, esta clase de preguntas existen. Yo las tuve hace mucho tiempo cuando estaba empezando y gracias a Dios ahora existe, uh, existe YouTube y mi canal para enseñarte cómo hacerlo. Y si no, para los avanzados y los intermedia intermediates, eh, también bueno es un tip no obviamente todas las quillas te dicen vas a ver el lado de la quilla entonces el, el lado de la quilla plano es el que va para adentro de la tabla ok y generalmente el que tiene el diseño y tiene la, la curvatura para afuera es donde tiene que ir para el lado del riel de la tabla no entonces acuérdate porque yo he visto eh, siempre me acuerdo que he visto personas que ponen las quillas así que ponen las quillas al revés, y entonces vas, vas en la tabla y no sabes por qué no puedes girar la tabla, o ponen la quilla del centro en uno de los lados, con diferencia a, la, a las otras, la quilla del centro es igual en, dos, en los dos lados, tiene curvatura en los dos lados, ¿ok? Entonces, para empezar, eso con el tema de las quillas, para que no se pierdan, para los que no saben, de ahí es súper común. Los, el siguiente paso, que es no, la siguiente situación, que a veces tienes una tabla nueva o tienes una tabla que no has utilizado en algún tiempo y es casi imposible poner que entre la quilla porque esto es lo que pasa. Entonces, les voy a dar un tip súper fácil para que aprendan a ponerla aquí y que deslice rápidamente. A todos nos ha pasado de que tratamos de poner las quillas a veces, como les decía, en tablas que no, puedo, que no hemos usado en algún tiempo, nos compramos una tabla nueva o vamos a la tabla que nos hemos mandado hacer con el Shaper y los, 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 ¿cómo se llama? Los plugs están super cerrados o bueno, no sé qué pasa, pero en todo caso, la solución más fácil es la cera. Sí, la cera es buena para el grip de tu tabla y para que no te resbales, pero en este caso en particular, por bueno. alguna razón, esta, es la cera, esta cera es FCS, es de riquísimo y es buena, no está tan mala. Eh, ayuda a que deslice mejor. Entonces, este es un, este es un, un tip súper... Eh, puede decir, muchos no lo hacen, yo no lo, yo no lo había hecho sino hasta hace poco y funciona. Eh, y bueno, mira, entonces, súper fácil. Coges y le pones cera solamente a la base de la quilla. No le vayas a poner aquí arriba porque vas a quitarle el performance a la quilla y que fluya el, el agua a través de la quilla. Entonces, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Un poco de ser aquí, solo en la base de la quilla, nada más. Ya, yeah. entonces quede bien enceradita. Vamos a poner esto aquí y lo vamos a probar. Esto, en teoría, dentro de una. Entonces, mira, con la diferencia de esta. Está así. Ahora vamos a hacerlo otra vez. Se los voy a poner aquí. Enceras la base. Solo la base de la quilla. Esta es la base de la quilla. Y lo mismo con tu FCS. Solo las bases de la quilla. No enceres la quilla. Ya aquí y acá. Nada más. Un poco. Y ahora vamos a ver. Oh, mi GoPro se cayó. Entró de una. Entonces, como les digo, ahí está la GoPro otra vez. Eh, es un trucazo, es súper fácil. A veces estamos fuera del agua por entrar. Para los que no estén organizados, estaba viendo justamente un podcast el otro día. No un podcast, está en Stop Magazine, Stop Magazine Online y de los cheat codes de... Así se llama la serie, Cheat Codes, De justo con Mick Fanning. Y decían que Mick Fanning es el surfista más organizado que ellos han conocido. Y bueno, por eso también ha sido, ha sido campeón mundial tantas veces. Un atleta organizado, tiene todo su equipo listo, las predicciones con el, con el eh, forecast y bueno, etcétera, etcétera. Así que ya saben, su cera, sus quillas enceran solamente la base de la quilla y la quilla va a deslizar fácilmente a su tabla. Ese es otro, otro tip que es básico pero nos sirve a todos, así como el tema del para de cómo evitar de que el calor penetre en tu carro y que dañe tu tabla o tratar de evitar de que el calor afecte en lo posible tu tabla porque el carro se va a poner caliente, tu auto se va a poner caliente, pero si tomas las medidas eh, necesarias vas a evitar de que tu tabla eh, sea afectada por el calor. Así que bueno, espero que esto les guste y vamos con otro tip. Ok, bueno, otro tip súper básico pero importante y que veo que muchas personas fallen en esto y dañan sus tablas es esta cuerdita de aquí que va agarrada con tu cordón. Sí, tú puedes decir, ¿qué pasa con esa cuerdita? ¿No pasa nada, pones, le pones el cordón y te metes a surfear? Pues, no. Veamos, para los que saben, saben qué está mal aquí. Y para los que no saben, les voy a decir por qué está mal y qué está mal. Esta cuerdita debe ir máximo a donde termina, a la altura que donde termina el tail de tu tabla. Si no es un poquito antes, ¿ok? ¿Por qué? Porque el momento que te caes en una ola, te revuelcas, he visto lo esto un millón de veces como esta cuerda corta tu tabla y la daña. Me pasó a mí hace muchísimos años, lo veo todos los días cuando surfeo. Es tan básico que nadie le presta atención, especialmente los principiantes y intermedios que no, no se dan cuenta, porque a veces hay que reajustar. A veces estás surfeando, surfeando, no te das cuenta que la, se estiró y mira, más larga. Entonces, ahorita vamos a hacer el ejercicio de hasta dónde debería ir, y es otro tip básico, pero necesario para todos, desde principiantes hasta avanzados, porque el intermedio avanzado que sí sabe tiene que acordarse de. Reajustar esto. Como cuando se te estira el cordón, después de un tiempo tienes que cambiar el cordón porque lo más probable es que el cordón se vaya a romper. Así que vamos a ver cómo se hace. Ok, lo primero, la cuerdita, ahí está. Le haces un nudo marinero. A mí me gusta hacerlo de esta manera. Le doy la vuelta, así. Le paso las dos puntitas por el medio del círculo y lo jalo. Súper sencillo, este, este, este nudo marinero nunca me falla. Ya, y mira, puedo controlar qué largo es y me gusta dejarlo de este largo. Ok. Y ahí una vez que ya mides a dónde lo quieres tener con el, con el mismo nudo de aquí. Lo jalas, jalas los dos y ahí estás. Asegurado. Esto. No va para ningún lado. ¿Ok? Ya sabes. Y después de un tiempo, lo vuelves, tienes que volverlo a reajustar. Porque esto se va a estirar. Con el tire del cordón, esto se va alargando, alargando, alargando. Así que ahí está perfecto. Y mira, esto no va a dañar la cola de tu tabla. Así que ya sabes. A ver, y para esos que son principiantes o intermedios o sencillamente, no sé, ustedes. Yo he visto de todas, he visto como tres clases de nudos que hacen, ¿no? pero yo hago este y lo he hecho toda mi vida y nunca me ha fallado no estamos así le haces una vueltita sí así. y lo pasas no sé si lo se sí, si lo pueden ver pero bueno y de ahí los alas entonces obviamente esto va a quedar en el medio del, del, de la, del, de la, cómo se llama del metalcito que está en la cola de la tabla y pues no va para ningún lado. ¿no? Eso es lo que le decía, los alas de aquí y lo controlas. Y ahí lo tienes. Entonces es un nudo marinero súper básico. Pero bueno, espero que sea, se pueda notar bien. Y si no, pues trataré de decir, si, si, quieren, si quieren verlo mejor, me avisan y hago otro video para enseñarles bien. Pero bueno, ahí están. No se olviden, controlen el length, controlen qué tan largo queda la cuerda porque les va a dañar la tabla principiantes, intermedios, avanzados. No se olviden, es como cambiar el aceite a tu carro o ponerle aire a las llantas. Pilas.